pero ha sido muy difícil esta mañana para nosotros por una situación con nuestro querido Ricky Casares, Serge. Presentó un dolor muy intenso en el pecho. Entonces estuvimos muy a tiempo de trasladarlo al hospital más cercano. Lo agarré y le dije, ¿llamo una ambulancia? Y me dijo, sí. Llamé a la ambulancia. Entonces dije, ¿sabes qué? Mejor te llevo yo al hospital. Ser intervenido, le hicieron un cateterismo porque todo indicaba que tenía una arteria tapada y esto pues indicaba un infarto. Después de que Ricardo Casares padeciera un infarto momentos previos al comienzo del programa matutino Venga la Alegría, su compañero Patricio Borgué reveló que fue él quien presenció la situación inicial y brindó ayuda de manera inmediata, desempeñando un papel crucial en la preservación de la vida del reconocido periodista de entretenimiento. Mediante una breve entrevista, el artista y cantante, notablemente emocionado, se quebró y entre lágrimas recordó los momentos que vivió con el renombrado presentador minutos antes de que comenzara su programa matutino que comparten juntos. En el transcurso de la conversación, relató sorprendido la escena en la que su colega se tocaba el pecho de forma peculiar y le pedía ayuda de manera casi que de inmediata. El conocido Pato Borghetti compartió que llegaba al programa de manera habitual cuando de pronto observó a Ricardo correr. Inicialmente pensó que se había tropezado, ya que se sujetaba el pecho. En un giro inesperado, Ricardo se sentó y le expresó que se encontraba quejándose y no se sentía nada bien. En menos de un minuto estaba saliendo de aquí y eso hizo que llegaran a tiempo para intervenirlo. Patricio Borghetti persistió en reflexionar acerca de los signos indicativos de un infarto y optó por personalmente llevar a su hermano al centro médico, ya que temía que la ambulancia demorara excesivamente si la solicitaba. Borghetti subrayó que su estrecho vínculo fraternal, forjado durante más de 7 años de compartir camerino, lo impulsó a tomar la decisión de trasladarlo al hospital con la convicción de que sería una alternativa más rápida. En ese instante, la productora de Venga la Alegría les ofreció amablemente su vehículo para el traslado. Afortunadamente, esta acción propició que llegaran puntualmente al hospital, y los médicos afirmaron que fue una bendición que llegaran en esos precisos minutos. Patricio Borghetti, en esos momentos, ya no aguantó y rompió en llanto. El incidente ocurrió momentos antes de su participación en el programa matutino, lo que condujo a una atención médica inmediata. Se sometió rápidamente a una intervención quirúrgica y a un cateterismo cardíaco. Según lo informado en el programa matutino, el famoso permanecerá en el hospital por algunos días más para continuar bajo observación médica. Ricardo Casares, reconocido por su desempeño como presentador de espectáculos en el renombrado programa Venga la Alegría, fue hospitalizado el pasado lunes, 26 de febrero, tras manifestar síntomas sugestivos de un infarto. Sus colegas en la emisión de TV Azteca indicaron que Ricardo ya expresaba malestares, aunque en un principio pensaron que se trataba únicamente de síntomas de reflujo. No obstante, en ese momento su estado de salud era sumamente delicado. La situación ha sido tema de conversación, ya que se destacó que Casares regresó al programa después de haber dado positivo en 2 ocasiones a la enfermedad mundial. Como consecuencia de este segundo positivo, el conductor enfrentó diversas complicaciones, y algunos sugieren que el infarto podría haber sido una secuela de esta situación. Ricardo Casares Zavala, padre del periodista, dio a conocer que el colesterol que estaba presente en la arteria de su hijo se desprendió por alguna razón, ocasionando así la obstrucción de la arteria. Explicó que a partir de este momento, el conductor tendrá que extremar precauciones para evitar que esta situación se repita. Fue un evento completamente inesperado, y afortunadamente, Ricardo está vivo para compartirlo, contando con el apoyo de sus compañeros de programa durante este difícil episodio. Definitivamente, Patricio Borghetti logró generar empatía al relatar detalladamente cómo se desarrollaron los acontecimientos. Él compartió que todo comenzó de manera aparentemente normal, llegó al programa como de costumbre. Sin embargo, de repente, observó a su compañero Ricardo Casares salir corriendo, agarrándose el pecho y caminando de manera inusual. Casares se sentó en una de las banquitas cercanas, y Borghetti se acercó para preguntarle qué sucedía, expresándole su preocupación.
Fue entonces cuando Casares le respondió que sentía una incomodidad muy intensa en la mano derecha y que algo extraño le estaba ocurriendo. La tranquilidad de Patricio surgió al escuchar sobre la incomodidad en la mano derecha, ya que comúnmente se asocia el infarto con molestias en la mano izquierda o brazo izquierdo. Borghetti pensó que podría tratarse de otra afección. Sin embargo, posteriormente se informó que estas molestias pueden manifestarse en ambas manos y brazos. Esto dejó claro que la creencia era un mito, y gracias a la experiencia de Ricardo, ahora estamos más conscientes de que los síntomas pueden variar. Esto permite actuar de manera más rápida y eficaz, tal como lo hizo Patricio Borghetti en ese momento. Patricio Borghetti comparte que, al momento de llegar al lugar y recibir atención médica, le dijeron que unos minutos más tarde la situación podría haber sido irreversible. Estos instantes, coincidencias, o como muchos mencionan, cosas de Dios, destacan como el destino coloca a las personas en el lugar y momento precisos. Uno nunca sabe qué puede suceder, no hoy ni mañana, en cualquier instante de la vida. En este caso, para Ricardo Casares, Patricio Borghetti se convirtió en un verdadero ángel. La posibilidad de que por unos pocos minutos, debido a un semáforo en rojo o cualquier circunstancia, Patricio hubiera llegado más tarde o más temprano, podría haber hecho que no encontrara a Ricardo en ese momento crucial. La realidad es que esos minutos determinaron la diferencia entre la vida y la posibilidad de no vivir para contarlo. Es evidente que Patricio estaba visiblemente conmocionado al relatar estos momentos cruciales. Explicó que la vida de Ricardo Casares literalmente estaba en sus manos. Aunque Ricardo Casares sigue hospitalizado, se le realizó un cateterismo con éxito y le indicaron que permanecerá en el hospital durante algunos días más para ser observado y cuidado. Esta intervención, sin duda, ha sido una bendición significativa que, según Patricio, ha salvado la vida de Ricardo. El equipo de Venga la Alegría y la cadena TV Azteca confirmaron la situación mediante comunicados públicos, asegurando que Ricardo Casares experimentó un malestar severo que demandó una respuesta médica urgente. Patricio Borghetti detalló cómo la jornada de lunes se volvió complicada para el elenco debido a la emergencia de salud de su colega. La noticia se difundió rápidamente en diversas plataformas, resaltando la gravedad del evento y la rápida actuación del equipo de producción para asegurar la atención médica inmediata del presentador. Sin embargo, hacia el final del programa, Sergio Sepúlveda y Patricio Borghetti ofrecieron más detalles sobre lo ocurrido. En el primer informe, se limitaron a comunicar la noticia y mencionaron que el famoso había salido bien de su cirugía y estaba fuera de peligro. Sin embargo, rumbo al cierre del programa, ambos conductores profundizaron en la situación, brindando más información sobre el estado de salud de Ricardo Casares y cómo transcurrió la emergencia médica. Es esencial estar atentos a nuestra salud porque nunca sabemos cuándo enfrentaremos una situación similar, ya sea como necesitados de ayuda o como aquellos que pueden brindar asistencia a otros. Sin embargo, en este momento, me gustaría conocer tu perspectiva sobre lo sucedido con Ricardo Casares y si consideras que Patricio actuó correctamente. Recuerden que se encuentran en el canal El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.